Él es un cantante que para mí es único, pero lo que siempre le digo es cómo llega la gente, el cariño de la gente. Tiene, mira, escuchémoslo. Sí, es el polaco número uno para nosotros. Bienvenido, polaco querido, a Nara Quevedo. Ahí está. ¿Cómo estás, Nara querida? Tanto tiempo. ¡Qué lindo verte! Y de madrugada para vos, porque no paras de trabajar vos. ¿Cómo te está yendo, Pola? La verdad que muy contento. Empezamos a trabajar, empezamos a hacer algunos showcitos, ¿viste? Ayer tocamos en Saladillo y en Mercedes. Pero bueno, nada, feliz, nada, tranquilo. Acá en casa con las nenas. Así que cocinando un poquito, estoy haciendo una comidita para las chicas. Así que espectacular. Polaco, como siempre te digo, yo siento que tenés una energía y un carisma que llegás a la gente de una manera muy especial. ¿Pero en algún momento te sentiste que tu carrera iba a convertirse en esto? ¿Te imaginaste este éxito laboral? No, la verdad que no, Nara. La verdad que, bueno, todo fue paso a paso, ¿viste? Y yo siempre lo digo, como que Dios me sorprende cada año, cada día un poco más. Cuando pienso que ya está todo terminado, que todo terminó, o que mi carrera va a llegar hasta un punto, pasan cosas nuevas, ahora me llamaron de polka, el bailando, que siempre para mí fue hermoso estar, Marcelo siempre me convoca y para mí estar ahí al lado de él es lo más, porque nada, le debo un montón de cosas por todo lo que hizo por mí. Y bueno, nada, Nara, viste, la banda, tú por sacar mi disco nuevo, la verdad que un agradecido a la vida por todo lo que Dios me dio. Recién cuando hablabas de que te convocaron de polka para hacer ficción, ¿alguna vez pensaste en actuar? ¿Y cómo te sentís actuando? Me encanta, yo soy un cara dura, vos sabés que yo soy un cara dura. O sea, si hay que hacer un pastor, hay que levantar una pared, vamos. Si hay que ir a, no sé, yo le mando. Y cuando me dijeron para actuar, era algo como que siempre quise hacer. De hecho, hice cositas muy chiquitas, pero nunca tuve un personaje. Me hacían una tira diaria en polka, la verdad que Adrián Suárez, un capo, también muy agradecido a él por darme esta oportunidad. Pero de chiquito yo jugaba a ser actor. Me contaban mis hermanos que mi viejo teníamos una filmadora, ¿viste? Y yo hacía como si fuera un TikTok de ahora, ponerle que cortás y ponés, que haces una escena, cortás y das la vuelta y te pones así. Bueno, yo jugaba a eso, jugaba a ser actor. Y me lo hizo recordar a mi hermano el otro día, que nada, que siempre fue una... Siempre fue algo que jugaba a ser actor de chico. Claro, fue como tu sueño hecho realidad. ¿Cuántas horas se trabaja? Porque viste que la gente mira la serie, la ficción y dice, qué lindo ser actor. Pero tenés varias horas de trabajo, ¿no? ¿A qué hora llegás? ¿A qué hora te vas? ¿Cómo es la relación con tus compañeros? Mira, Nara, a mí me encanta. La verdad que yo me siento, como es algo nuevo en mi vida, es como que como ir al colegio, ¿entendés? Es como que voy con ganas, aprendo todos los días algo nuevo, te da esa adrenalina de cuando tenés que decir tus textos. Con mis compañeros son los capos todos, la verdad que hay unos actores espectaculares, la verdad que la humildad que manejan es terrible, o sea, uno se siente bien, porque viste, al no saber y al aprender y al estar rodeado de esta gente que es tantos años de trayectoria, como que nada, uno aprende de ellos y te hacen sentir cómodo, así que eso está bueno. Estás viviendo un gran momento laboral. Y ahora pasamos un poquito a lo personal. ¿Cómo es el polaco papá? Porque aparte tenés muchas hijas, mi amor. O sea, demasiado. ¿Cómo es el pola como padre? Histérico. No. ¿Le dedicás tiempo, no? ¿Un padre presente? ¿Cómo? ¿Le dedicás tiempo? ¿Sos un padre presente, sí, no? Sí, me encanta estar con mis hijas. Mis hijas es como un cable a tierra, de verdad. A medida que pasan los años, o sea, se convierte en más cable a tierra. Yo creo que cuando uno más chico, es como que, bueno, listo, uno es padre, todo, pero a medida que va creciendo, los chicos crecen, te das cuenta de un montón de cosas y llenan verdaderamente tu corazón. Un abrazo, estar con ellos, acompañarlos, llevar al colegio, ir a buscarlos. A veces me tengo que hacer en 10, porque tengo tres hijas con tres mujeres diferentes en tres diferentes partes del mundo. O sea... es un poquito un quilombo, pero bueno, siempre puedo. Gracias a Dios, siempre puedo. No, y tenés muy buenas madres, tenés buena relación con, dentro de todo, veo que estás presente y que siempre intentás construir un vínculo, ¿no? Y la verdad que nada, con las madres siempre es como minuto a minuto, ¿viste? O sea, pero hoy está todo bien con todas y lo más importante es que está todo bien con mis hijas, que es lo primordial, ¿viste? Y bueno, después tengo la bebé más chiquita, la bebé que... Mi bebé Abril, que bueno, que es todo esto bebota. Que cumplió un añito, ¿no, Pola? Contame cómo fue eso.
a mí en 20 días cumple Franquito un año, sé lo que se siente. Te felicito, que fuiste mamá. Pero pará, Paula, contame lo de la fiesta, porque en este momento organizarle un cumpleaños, ¿cómo fue? Y el festejo de un año, ¿te la pasaste llorando? Bueno, la verdad que ella cumplió un año hace 2 meses, pero bueno, estábamos en plena pandemia, un quilombo, el primer añito, la queríamos bautizar, todo. En realidad, como que no, yo soy cristiano y es como que se hace como un bautismo que como que se entrega a Dios, se hace una ceremonia y en vez de padrinos hay testigos, y bueno, teníamos que hacerlo porque era su añito y teníamos la necesidad de hacerlo. No, le hicimos algo tranqui, algo para pocas personas, ahí se encargó todo Barbie y bueno, nada, la verdad que muy lindo, tanto a mis hijas, a pesar de las cosas que pasaron este año, trágicas, viste, con mi papá, con la mamá de Barbie, acá estamos peleándola, poniéndole el pecho y bueno, darle todo el amor a nuestras hijas, que es lo más importante para nuestras vidas. Sí, vos sabés que yo los quiero mucho, tanto a vos y a Barbie, así que le mando un fuerte abrazo a Barbie, la quiero mucho. Sé que está pasando un momento duro, la pérdida de una madre no es fácil para nada. Y vos cómo estás acompañando en este momento y cómo es tu relación con Barbie, después de que todo fue tan rápido, ¿no, Polak? Porque en muy poco tiempo quedó embarazada, se fueron a vivir juntos. ¿Cómo fue todo eso? No, con Barbie somos amigos, somos compañeros. Ya más de... pasa otro nivel de amor. Somos compañeros y particularmente, bueno, pasó con mi papá hace 2 meses y ahora pasó lo de su madre, así que como que la vida nos va uniendo en diferentes formas y maneras para acompañarnos en todos los sentidos. Así que eso también, yo creo que Dios hace las cosas como Él quiere y a su tiempo, y Él tiene todo el control de todas las cosas y siempre hace las cosas por algo. La verdad que yo pasé un momento muy triste cuando tuve la pérdida de mi viejo, que nadie sabe y nadie va a saber, y ella estuvo ahí conmigo espalda con espalda a morir, bancándome en todas. De hecho, tengo bajones porque es muy pronto, y ella está al lado mío siempre. Así que yo le agradezco a Dios por tenerla al lado mío, por ser la mamá de mi hija, pues es mi mujer, mi compañera y mi amiga más que todo. Qué lindo escucharte hablar así de ella y qué lindo que puedan transitar todo esto que están viviendo juntos, ¿no? Paula, te veo mucho más tranquilo, ¿puede ser? Más en eje, más como en este camino espiritual. Es porque estoy cansado. No, pero te veo como agradeciendo, te veo como... No, yo sí agradecido. Sí, y ya estoy grande, nada, voy a cumplir 35, falta igual. 34. Qué grande, te mato, grande. Bueno, pero, viste, yo qué sé. Uno, cuando pasan ciertas cosas, uno como que también tiene clic en la vida, ¿no? Y es como que siempre lo que te digo es lo que me pasa en mi vida. Es como a veces hacen falta que pasen cosas para pegar un estirón, ¿no? En la cabeza de cada uno, en la memoria, en la mente. Y es parte de la vida, ¿no? Cosas que tienen que pasarse. Pero yo creo que uno, a medida que va creciendo, no va cambiando de forma de ser, de forma de pensar, de forma de manejarse. Y bueno, casi como pasa a mí, yo creo que le pasa a todo el mundo. Y si te pregunto, Paula, ¿qué esperas del futuro? ¿Qué te gustaría que suceda? Si tenés como una varita mágica para que algo suceda, ¿qué te gustaría pedir? Y sinceramente, como te dije, viste, capaz que antes uno pensaba en grandes cosas, como yo qué sé, materiales o de ego, o de yo. Hoy en día pienso en nada, en ser feliz con mis hijas, en tener salud, en poder estar bien de la cabeza, lo más importante. Y después, si uno está bien, todo está bien. Así que mi futuro está en manos de Dios. Él sabe todo lo que va a pasar el día de mañana. Te veo mencionando varias veces a Dios, te veo bastante religioso. ¿Estás yendo a alguna iglesia en particular o es simplemente que crees en Dios, no crees en la institución, pero sí en Dios? Yo creo en Dios, no creo en la institución. Yo creo que, bueno, la iglesia es cada uno de nosotros. Nosotros somos nuestra iglesia. Y más con estos tiempos, viste, de la pandemia, que uno tampoco puede ir tanto a lugares. Yo siempre amé a Jesús y siempre él fue mi guía y capaz que nunca lo dije tanto, pero las personas que me conocen más allegados saben que yo soy cristiano y nada, siempre lo tuve en cuenta. Capaz que no lo dije, pero siempre está. Él siempre está. Qué lindo lo que decís, Paula. Y para ir terminando, ¿cómo te llevas con la popularidad? Esto de salir y que toda la gente te conozca. Hubo un gran cambio en tu carrera, un gran cambio profesional. ¿Cómo lo llevas? Como siempre, no le doy bola a eso.
Me manejo de la misma forma cuando era chico, en los lugares donde yo quiero estar. Si te pones a pensar en la popularidad, ya empezás a perseguirte, a ponerte paranoico. Yo voy a comprar en el barrio, acá, tranquilo, la gente me saluda, a uno te pide una foto, a uno te pide un autógrafo, pero nada, lo tomo de la mejor manera, como parte de mi vida, porque es lo que tanto quise y ahora me está pasando, así que un agradecido, más que no lo sufro, lo vivo. Bien, me encanta. Feliz. Me encanta cómo estás transitando y llevando este momento. Te quiero mucho. Los invito siempre a vos y a Barbie a que vengan al programa, al piso. Los espero cuando puedan. Pero todo el éxito del mundo y los abrazo fuerte en este momento. Gracias, Narita, querida. Te mando un beso grande a vos, a toda tu familia. Y un beso grande para el negrito que lo amo. Dale, un besito. Gracias. Negro, te mando un saludito, negrito.